Bueno, supongo que no se le puede dar más rodeos. Prolongué esto más de lo que debí, pero finalmente toca hablar de la entrega más reciente de la franquicia de The Legend of Zelda. Esto es Breath of the Wild. Pero creo que antes de empezar, debemos brindar un poco de contexto. Al tratarse de juegos de The Legend of Zelda, se podría decir que estos se dividen en tres categorías. Por un lado, tenemos aquellos títulos 2D que mantienen un formato clásico al primer Zelda. Estos títulos, si bien son valorados y han realizado aportes, normalmente no hay una crítica muy exigente sobre estos juegos, y su llegada siempre es bienvenida y ayuda a cubrir tiempos cuando no hay ningún título fuerte, por así decirlo. Los remakes son otro elemento ya bastante común en The Legend of Zelda. Cada ciertos títulos es de esperarse que un juego anterior reciba una pulida y sea lanzado en alguna consola actual, agregando algún que otro detalle extra para que pueda rejugarse nuevamente, o que nuevo público también lo pueda llegar a disfrutar. Si tuviese que hacer una predicción, diría que lo primero que me vino a la mente cuando se mostraron los controles por movimiento de la Nintendo Switch fue un remake de Skyward Sword. Solo dejaré esto dicho, tomen nota. Y por último, tenemos los títulos que dan el peso a la franquicia, los lanzamientos de los Zeldas 3D. Estos siempre han dado y dan que hablar desde que son anunciados hasta tiempo después de su lanzamiento, y parte de esta responsabilidad la tiene el primer juego de esta tendencia, Ocarina of Time. ¿Pero por qué Ocarina of Time? Para la época en la que este juego nació, estableció un enorme estándar en lo que es el concepto de exploración y aventura en un videojuego, y nos acostumbró a esperar ciertos estándares, no solo en la franquicia, sino en los videojuegos en general. De ahí en adelante, cada título 3D ha tenido sus exigencias al pretender establecer o superar un estándar de calidad ya bastante alto, y la crítica le ha dado sus respectivos insultos y elogios a cada entrega, provocando opiniones muy dispares entre los fans. Es por eso que, a diferencia de las otras dos categorías, cada vez que se anuncie el lanzamiento de un Zelda 3D, el mismo va a estar en boca de todos y será fuertemente esperado. Y en la E3 del pasado 2014 no fue la excepción, cuando un nuevo título de Zelda en 3D se anunció en desarrollo, y los fans, con pocos elementos mostrados, perdieron la cabeza. Antes siquiera de conocer su título, se nos estableció el concepto de que esta nueva entrega pretendía romper con los esquemas convencionales de los Zeldas anteriores y tratar de generar esa sensación de aventura y exploración que se remonta desde el primer Zelda. Además, se quería plantear el concepto de un mundo vivo, donde ocurren cosas sin que necesariamente estés ahí, o que los acertijos tengan más de un método para ser resueltos, o que los desafíos empiecen nada más al acercarte, no importa desde qué perspectiva. Si vamos al caso, una de las críticas más severas que han empezado a recibir los Zeldas es el hecho de que se volvieron aventuras lineales casi sobre rieles. Nada más al terminar un desafío, ya te están diciendo dónde está el próximo, en lugar de que explores y descubras tú mismo en dónde se encuentra. Esto se debe a dos motivos. El primero es que los juegos de exploración libre muchas veces tienen la problemática de no poder expandir la historia o que ésta se vuelva opcional, ya que técnicamente nada nos impide ir directo al final o saltearnos partes. En cambio, de la otra manera,
sí o sí somos testigos de la historia del juego, la cual puede ser muy buena y aportar un entretenimiento extra que puede llegar a compensar esa falta de libertad. Aunque otras veces nos puede llevar a un fracaso total. Pero volviendo al tema, otra cuestión a tomar en cuenta es que este es el primer Zelda 3D en surgir después de la salida de la cronología oficial, por lo cual, según su ubicación, la historia será un factor necesario, no solo por la necesidad de darle una ubicación, sino que su historia debe tomar en cuenta todo el enorme contexto y lore ya establecido. Problemática que ninguno de los otros Zelda anteriores poseía. Así que aquí nos topamos con una dificultad. ¿Cómo crear un juego con una historia atractiva y a su vez que nos permita descubrirla con libertad sin tener la sensación de ser llevados de la mano? Hoy en día la respuesta puede parecer obvia, pero tomen en cuenta que los Zelda ya desde su primer juego estaban atados a ciertas exigencias. El primer Zelda, por más libertad que tengas, sí o sí debías hacer todos los calabozos si querías ir contra Ganon. En Link to the Past podíamos intentar tomar el camino que querramos, pero a veces necesitabas un ítem de un calabozo anterior para poder progresar. En Ocarina of Time podías ir a diferentes lugares en distinto orden, pero si querías el puentecito brillante que te llevara al castillo de Ganon, debías salvar a los seis sabios. En Link Between Worlds quisieron dar la sensación de que hagas lo que tú quieras, pero a la larga era necesario hacer todo. Entonces, ¿la libertad de exploración es un factor relevante para romper los esquemas o simplemente una excusa para venderte un concepto disfrazado de innovación? Pues aquí dependería mucho de la opinión personal, ya que en mi caso no me molesta disfrutar de una aventura que avanza y agregar exploración para poder descubrir nada más que coleccionables o mejoras. Es por esa razón que me agrada tanto Twilight Princess y Skyward Sword. Pero estos dos títulos fueron los más criticados en cuanto a elementos lineales y falta de innovación. Así que había que tratar de hacer algo que se mantenga clásico, pero que no sea como lo último que se ha visto. Twilight y Skyward tenían buenos personajes y una historia bien desarrollada, pero fallaban en exploración y libertad de acciones según la crítica. Pero si aumentamos la exploración y la libertad, sacrificamos la integridad de la historia, ya que no le prestaríamos tanta atención por estar concentrados explorando. Conforme pasó el tiempo, poco a poco se fueron mostrando algunas cosas más de este juego, hasta que se lanzó un nuevo tráiler mostrando la inmensidad del mundo, la cantidad de acciones variadas que podemos hacer y el cómo podemos disponer de diferentes recursos para resolver una problemática. Incluso su demo jugable, podemos notar que se hizo mucho énfasis en la exploración, en la supervivencia, en el descubrimiento. Pero aquí falta algo. El juego se ve hermoso, sí. Puedes hacer de todo, sí. Pero ¿de qué trata? Nada de lo mostrado me dice qué es lo que hay que hacer. No sabemos qué pasó. ¿Por qué empieza como empieza? ¿Por qué estamos como estamos? Ni siquiera nos han presentado formalmente a otros personajes. Y aquí se entendió la idea que quisieron plasmar en este juego. La aventura, su historia, todo lo que hagas en el juego es completamente opcional. Si quieres conocer la historia, descúbrela. Si quieres vagar y explorar, hazlo. Si quieres ir al final del juego, el camino está ahí. Buena suerte. Se podría decir que este es el primer Zelda 100% mundo abierto. Algo que ni el primer Zelda logró, porque como dije antes, para pasarlo, hay que pasar sí o sí los calabozos. Aquí en cambio, si quieres, puedes ir al castillo de Ganon en bolas, buena suerte. O puedes explorar para conseguir armas e ir mejor equipado. O puedes descubrir la historia y enterarte del contexto de lo que ha pasado para tener un mejor conocimiento, obtener habilidades y equipamiento que facilite mucho más tu aventura. Pero solo si tú lo quieres hacer. Esta propuesta resulta bastante atractiva si nos ponemos a pensar. El juego muestra estar diseñado para un amplio espectro de público.
No necesita que sepas con anterioridad los otros Zeldas, por lo que es una buena aventura introductiva para los nuevos posibles fans. Es un juego con mucha exploración. De hecho, el creador del juego dijo que es muy difícil lograr el 100% del mismo, reto que muchos completionistas aceptaron con gusto. Es un juego que puedes ir al final cuando lo desees, elemento que se presta mucho para los speedrunners. Y su historia, al no ser revelada y con los trailers, solo se ha logrado que muchos fans nos terminemos hypeando por querer descubrir quiénes son los personajes y qué es lo que pasó con ellos. Para colmo, el siguiente tráiler mostrado presentó muchos más personajes, además de la revelación de la princesa Zelda, algo que hizo que muchos de nosotros, los fans, nos emocionáramos mucho. Más allá de sus retrasos y decisiones corporativas, es un juego que tuvo una campaña publicitaria bastante inteligente. El juego se prestaba a que fans tanto nuevos como viejos quieran probarlo y darle una oportunidad, y tuvo un tiempo de desarrollo lo suficientemente largo para poder pulirse lo más posible, tratando de lograr un resultado hermoso. Pero quizá muchos consideremos que demoró demasiado. Fíjense que el juego fue anunciado en el 2014, y recién en el 2017, luego de haber tenido dos retrasos importantes, y la decisión de lanzarlo como el juego final de la Wii U y el primero de la Switch, fue una decisión que muchos no aceptaron por diferentes motivos. Primero, la Wii U se quedó como una consola sin Zelda exclusivo. Segundo, esto ya pasó con Twilight Princess, tanto en GameCube y Wii, y eso hizo que el juego no fuese recibido como es debido. Y tercero, se puede interpretar como que lo atrasaron a propósito para poderlo usar como una campaña para poder promover a la Switch. De cualquier modo, tomemos en cuenta esto. A diferencia de la GameCube y la Wii, cuyas versiones de Twilight Princess eran muy diferentes en cuanto a gameplay, este juego contaba con la ventaja de que su control era exactamente el mismo en ambas consolas. La diferencia más grande era que uno lo podías disfrutar como una portátil y el otro lo podías disfrutar más como una consola de mesa. Y si aún no querías invertir en una Switch, puedes comprarlo para Wii U, la experiencia es exactamente la misma. Al menos eso pensaba yo hasta que anunciaron la edición de colección. Pero bueno, el juego ya estaba hecho y se lanzó en las dos consolas. Y rápidamente empezó a tener calificaciones perfectas. La gente no paraba de elogiarlo y lo consideraron un título revolucionario, que logró hacer lo que el primer Zelda y Ocarina of Time lograron en su época, cambiar los esquemas y estándares a lo que se refiere con un juego de aventura. ¡Wow! Son palabras bastante fuertes, y más con el mercado actual, tan lleno de juegos innovadores y competidores, tú no, muy fuertes. Ok, el juego ya salió, y su hype ha pasado. Así que entonces, ¿es un buen juego? ¿Sobrevivió a su propio hype? ¿Consiguió generar un antes y un después? ¿Revolucionó el concepto de Zelda? Pues diría que sí y no. Pero esto es algo que lo dejaré para la segunda parte. Quise aprovechar esta primera para hacer una introducción al juego y hablar de todo lo que fue su desarrollo para poderme volcar de lleno en el juego en esta segunda parte. Así que si te interesa, te pido que me des un like y me sigas en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, esperen a la segunda parte que esta aventura apenas empieza.